Constitución de 1978 no crea la nación española, se basa en ella y recupera el sujeto político soberano, es decir, la nación de ciudadanos libres e iguales que se constituyó en 1812. Los españoles compartimos una vasta historia común que, como todas, y no menos que otras, se encuentra lleno de momentos brillantes y de logros extraordinarios. Y como todas, y no más que otras, tienen también zonas de sombra que no se deben ocultar y de las cuales hay que saber aprender. España es una pieza fundamental de la cultura occidental. Sin su proyección cultural y civilizadora, el mundo sería muy distinto y, sin duda, sería peor. La colaboración internacional acabó con sus santuarios. La ley de partidos acabó con su perverso doble juego de votos y bombas contra la democracia. El cumplimiento efectivo de las penas aseguró que la cárcel es el destino final de la carrera de los terroristas. Y ahora, precisamente ahora, hay que hacer efectiva esa derrota. Hacer efectiva la derrota significa que no hay precio alguno que pagar a los terroristas. No lo hubo cuando mataban, no lo puede haber ahora. Son los terroristas y sus cómplices los que tienen una deuda que pagar a la nación, a la democracia y a sus víctimas. Debemos rechazar de plano la falsa idea de que aplicar las leyes obstaculiza la derrota del terrorismo y que no aplicar las leyes la facilita. Son las leyes las que han derrotado al terrorismo y solo las leyes harán efectiva esa derrota. ETA y sus cómplices políticos están derrotados y nadie debe facilitar, por acción o por omisión, ninguna vía para que ETA y sus cómplices políticos escapen a su derrota.